Desde Londres, don Javier Sajuria, doctor en ciencia política. Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, aquí estamos muy bien. A ver, Londres. Estábamos viendo, no habíamos olvidado, pero se cumplen 4 años del triunfo del rechazo. A 4 años, y voy a decir lo obvio, además de que el rechazo, perdón, de que el estallido es todavía motivo, o mejor dicho, no todavía, va a ser por mucho tiempo motivo de batalla cultural entre quienes postulan que era, voy a usar la frase que usan los que lo critican, el estallido delictual, y quienes piensan que fue una manifestación de cosas harto más profundas que no han tenido resolución todavía. Mira, yo creo que hay un a ver, este es una fecha que yo creo que la van a celebrar los sectores de la derecha, pero hay que acordarse que una mayoría importante votó en contra, por lo tanto este no es un triunfo de la derecha, es un triunfo de, o es una derrota de unos pocos, era un triunfo de muchos. Pero lo más importante es que yo creo que hay un riesgo que se está haciendo en sectores de la derecha de construir un relato, como dices tú, que va desde el estallido hasta el rechazo, o sea que es todo parte de un mismo proceso, un proceso en el cual supuestamente la izquierda o junto con, escuchábamos a la Roulette casi que sí insiste con esta teoría de que casi que había de Maduro y Xi Jinping para arriba, todo el mundo está tratando de... El K-pop, no olvidemos el K-pop. El K-pop y todas esas cosas. Como continuar con esta idea de que había un plan maestro, una idea bien conspiranoica de que había un plan maestro de alguien de tratar de socavar las bases del país, y que en el fondo todo esto termina en el proceso constituyente, y que el resultado del proceso constituyente es como el resultado de ese plan maestro, y que en el fondo el rechazo se vende como la forma en que se salvó a Chile. Y la verdad es que si en algún momento el país estuvo al borde del colapso, no fue precisamente el 4 de septiembre de 2022, sino que fue más bien el 18 de octubre de 2019, cuando la gente salió a las calles y empezó el estallido. Entonces yo creo que hay un riesgo, o sea, si bien entiendo el ímpetu, sobre todo en época electoral, de reivindicar el evento hace 2 años y el plebiscito, yo creo que hay como un riesgo ahí en mirar esto como todo si fuera un solo proceso, y la verdad es que fueron distintos momentos y distintos aspectos. Yo creo que lo que pasó el 4 de septiembre de 2022 fue una farra farra, y sobre todo para quienes venimos del mundo más progresista, fue una farra porque nos perdimos la oportunidad de haberle presentado al país algo razonable y que hubiera convencido a la gente. Y yo me acuerdo haberlo dicho una semana antes de la elección, que esta era una gran farra y esta gente me pegó, pero es cierto, o sea, es cierto que tuvimos la oportunidad de hacer un cambio constitucional importante que se venía pidiendo a gritos de por lo menos hace 10, 15 años atrás, y terminamos con un proyecto que no convenció a nadie. Y la verdad es que si uno es más honesto, el proceso se revirtió y tuvimos el mismo resultado después, cuando el plebiscito del en contra en este caso ganó, porque los sectores de derecha, que de nuevo creyeron que este era un triunfo de su sector y no más bien un rechazo a la ciudadanía lo que estaba haciendo, pensaron que era el momento de hacer una constitución reaccionaria, y terminaron también siendo rechazados en las urnas. Sí, hay uno de los cuentos del hombre ilustrado, uno de ellos, que habla de una expedición en Venus, en la época en que se creía que Venus llovía todo el día, digamos, todo el tiempo. Los astrónomos miraban a Venus, no veían nada y suponían que había lluvia. Pero una de los cuentos habla de una expedición que va buscando uno de los refugios que había, y en algún momento se dan cuenta que han vuelto exactamente al punto donde se había caído su nave. Que siempre me recuerda lo que pasó durante el estallido. Nos dimos una vuelta larguísima, en la cual se escuchó de todo. Yo recuerdo la rasgada de vestidura diciendo que había que cambiar las bases de nuestro país, de había que pagar mejores sueldos, que había que tomarse en serio la problemática de la gente, no más AFP, pensiones dignas, y un larguísimo etcétera de no más abusos. Y yo me acuerdo que junto al pensiones dignas, el no más abusos era una infinidad de exigencias de grupos particulares.
de las más irrisorias hasta las más nobles. Yo me acuerdo que los primeros carteles que vi para crear una ley TEA en Chile fue ahí. Fue gente que se congregó en Plaza Italia y dijo, necesitamos una ley para cubrir el trastorno espectro autista. Fue todo muy, muy, una miríada de anhelos no cumplidos, digamos. Después vino el rechazo, pues después vino el rechazo 2.0, digamos, el no apruebo, y cuando terminó esto, ni los sueldos habían mejorado mucho. La mediana en Chile es de 580 mil pesos. La mediana, o sea, la mitad de Chile gana de ahí para abajo y la otra mitad de ahí para arriba. Claro. El sistema de AFP tambalea, pero sigue más o menos igual, y por lo que se está viendo, en la reforma del sistema de pensiones va a terminar en algo muy diferente a lo que propuso Piñera en su momento y Gabriel Boric después, y no vamos a llegar ni loco a ese 33 de un 6% adicional. La reforma de ISAPRE tambalea porque no hay cómo devolver las lucas, básicamente. Sí. Y estamos exactamente en el mismo lugar sin que haya muchos planes o sin que yo vea, corrígeme si me equivoco, Javier, muchas posibilidades de hacer cambios realmente, no te voy a decir radicales, pero profundos en el corto o mediano plazo. Mira, yo te voy a mostrar un botón de muestra, por usar la frase que está en cursi, pero en fin, lo ocupamos igual. El caso de los nombramientos judiciales. O sea, hoy día estamos en medio del escándalo por el caso Audio. Estamos revisando los procedimientos con, por ejemplo, la gente empezaba a conocer que los candidatos a la Suprema, el caso de Jean-Pierre Matu, el caso que se está viendo hoy día, tienen que hacer lobby y tienen que ir a hablar y tienen que hablar con personas influyentes y presentarles sus credenciales y hacer todo un procedimiento para eso. Mauricio Duche, que es académico de la Universidad Católica, que trabaja en estos temas, decía en una entrevista al País esta semana que claramente hay una sobreparticipación del mundo político en este tipo de nombramientos. Para los notarios, para los jueces, los ministros, etcétera. El proyecto de constitución, una de las cosas que trabajó, más allá de que si estamos de acuerdo que era un buen texto o no era un buen texto, es esto. O sea, se hizo un trabajo serio de pensar desde cero cómo debiera ser el procedimiento de nombramiento del Poder Judicial. Y ahí quedó, o sea, se rechazó. Yo particularmente no me parecía tan bueno lo que se estaba proponiendo, pero al menos se discutió sin ninguna limitación, y hoy día no se discute, estamos volviendo a hablar lo mismo, y vamos a terminar, creo yo, en una discusión en la cual los poderes políticos no van a querer perder esa cuota de poder que les implica poder designar al fiscal nacional, poder designar a los ministros de corte, etcétera, pero también con una... Yo creo que ya está claro que hay una sobreparticipación del mundo político, de los quórums del Senado, etcétera. Otro ejemplo, el tema del sistema político. Esta es una reforma, lo hablamos la semana pasada, es una reforma que ya agota, porque es como la reforma de pensiones. Uno sabe hace 15 años que hay problemas y sabe cuáles son los problemas. Y hay distintos diagnósticos y unos dicen que va aquí, que allá... Y la verdad es que yo personalmente tengo poca fe de que esto se vaya a solucionar, porque no vamos a tener una instancia en la cual las personas principalmente interesadas en este proceso se abstengan de participar. Y eso yo creo que para mí lo más duro del proceso o del fracaso del proceso constituyente, o la gran farra yo creo que se dio en ese proceso, no tiene que ver con que la gente haya votado en contra. Yo creo que las personas tienen derecho a no ser convencidos, y si bien hay personas que pueden haberse visto influenciadas por desinformación o por algún tipo de campaña de terror, el resultado fue lo suficientemente contundente como para que uno diga no, eso no es lo que definió el resultado. O sea, había otros elementos y efectivamente hay que mirarlo por ese lado. Pero sí, yo creo que nos perdimos dos oportunidades de conversar abiertamente y seriamente y con responsabilidad de mirar a largo plazo una serie de temas como los que tú presentáis, que llevan muchos años arrastrándose y que están en el fondo del estallido. O sea, cuando uno habla del estallido social, eso no fue un la gente se volvió delincuente un día para otro y salió a las calles a romper las ventanas o a romper las cosas. Fue rabia, fue molestia, fue sensación de abuso, fue la actitud displicente del gobierno en la época, fue una catarsis colectiva que se expresó por mucho tiempo y que terminó, o sea, se detuvo por la pandemia, pero si no, yo creo que hubiera seguido por mucho más tiempo.
y que en el fondo la clase política hoy día, y particularmente sectores más conservadores, pareciera ser como que están aliviados, dicen, ya pasó, nos salvamos, y ahora sigamos como antes. Y la verdad es que no sé si hay espacio para seguir como antes. Los índices de confianza en las instituciones están en el suelo, la confianza en los partidos políticos está en el suelo. Hoy día los discursos más rabiosos y de corto plazo son los que tienen más cabida. Estamos todos los días viendo propuestas que son cada día más locas que la otra. Y la verdad es que la calidad de nuestro debate político está cada día más bajo. A mí me da la impresión de que son oportunidades perdidas y que en el fondo, más que andar celebrando, yo entiendo quienes celebran la época del rechazo, pero más que andar celebrando me gustaría tener una reflexión de cómo hacemos para que no nos pase lo mismo. Para que no nos pase lo mismo y tengamos una nueva oportunidad de revisar aquellos temas. Quizás no una reforma constitucional, quizás no una nueva constitución, pero sí tener un debate serio sobre esos temas de largo plazo. Ahora, tú lo decías, cuando el debate concierte a los incumbentes, digamos, la profundidad del debate es poca. El problema, o una parte del problema, a mi modo de ver, es que además de la calidad del debate político, tenemos, a ver, lo voy a poner en los términos más diplomáticos que pueda, un porcentaje muy alto de baja calidad de políticos en el legislativo. Cuando tú te paseáis con una guirnalda de bufanda corriendo por el hemiciclo, cuando tú andás empujando gente, cuando tú te convertiste de youtuber a parlamentario, cuando te pones una medalla de sheriff, a mí me parece, corrígeme de nuevo si me equivoco, pero que en un parlamento tan, tan dividido, partido en dos, digamos, dividido, cualquiera de estos pequeños... Yo diría que más, pero bueno. Claro, pero tú puedes hacer una gran división en dos partes, siempre. Sí, y, sí. Y cuando tienes estos pequeños grupos tan díscolos, tan centrífugos, cualquiera que se te incline hacia un lado por menos de 30 monedas, digamos, te puede inclinar una votación y hacer fracasar un proyecto. De hecho, el pacto fiscal fracasó por Pamela Giles y dos adláteres que se fueron en una muestra de capricho legislativo que, bueno, yo no sé cómo calificarlo, pero bananero es poco, ¿eh? Mira, yo creo que esos son casos interesantes, son ejemplos, el caso de Pamela Giles, yo te pongo otro caso, el caso de Renato Garín, por ejemplo, que fue elegido en la misma lista y que terminó solo haciendo sus temas. Yo creo que hoy día hay una cultura política en el Congreso y entre representantes que no promueve la creación de proyectos colectivos, sino que promueve la aglomeración de intereses individuales. Y en ese sentido la gente se junta y se rejunta en bancadas y agrupaciones y partidos y federaciones, etcétera, más bien por conveniencia, por acuerdos temporales, que por grandes proyectos políticos, grandes proyectos ideológicos. Eso yo creo que es un problema endémico que lleva mucho tiempo que en construcción. O sea, lo comentábamos hace un tiempo, yo decía, al menos desde el 2009 yo tengo recuerdo que senadores de la UDI se presentaban a las campañas sin poner el partido al que pertenecían. Claro. O sea, estamos hablando que esto lleva mucho tiempo incubándose, de esta separación de las personas de los partidos, de los individuos o los personalismos por sobre los proyectos colectivos. Y esto se refleja hoy día en el comportamiento. O sea, efectivamente uno puede, basta con que un par de parlamentarios les baje un capricho y no hay disciplina, no hay capacidad de coordinación, etcétera. Y eso no tiene ni siquiera que ver con la cantidad de partidos. Podríamos tener dos partidos, pero si esos partidos no son capaces de ordenar a su gente, tendríamos exactamente el mismo problema. Ahí mi solución, o una de mis soluciones, tiene que ver con la reforma del sistema político, de fomentar partidos más fuertes. Yo sé que la gente, cuando dice partidos más fuertes, dicen, bueno, pero es que le hay más poder a estos corruptos. Uno, no creo que sean todos corruptos. Y segundo, existen estos niveles de corrupción y estos niveles de despegue precisamente porque los partidos no tienen control sobre sus representantes. Si tuvieran capacidad de ejercer algún tipo de control, quizás podrían hacerse, por ejemplo, echar a un parlamentario que caiga en caso de corrupción. ¿Cuál es el lío ahora con el diputado que está siendo acusado de violación? El caso del diputado Pulgar, que está siendo acusado de violación, el caso del Maule. Le genera todo un problema a la ADC. A la DC,
En un sistema normal, esta persona se habría ido del Congreso, la DC, y habría reemplazado. Y el partido sigue como tal, y bueno, y asumirá las responsabilidades que corresponde. Pero ahora genera todo un problema porque en el fondo uno sabe que los votos de Pulgar son votos de él, y que él precisamente, si es que él no logra traspasarlo a alguien, son votos que están abiertos, los partidos no saben a quién ir a buscar, etcétera. Entonces yo creo que tenemos un sistema que lamentablemente fomenta lo peor, y eso hace que... Hace que tengamos un debate tan bajo, yo creo, y tan sacado. Pamela Giles tiene su último periodo, que después del 2025 tiene su última posibilidad de reelección. Y yo creo que ella, su voto personal, si se quiere presentar como independiente, va a salir igual. Pero porque en el fondo está en el nivel de personalismo que ella moviliza a su gente y con eso le basta para salir electa. Sí, el problema entonces nos lleva inmediatamente, y lo digo con mucha pena, a la calidad del votante. No creo, ojo, yo soy súper defensor de los votantes, pero lo digo desde el punto de vista como de investigación, como investigador. Las personas tenemos en nuestras vidas, o sea, tú y yo nos importa la política y nos interesa, y quizá un porcentaje importante de personas que escuchan este programa le interesa la política, pero... En el contexto nacional y mundial somos personas raras. La gran mayoría de las personas tiene otros problemas y otras preocupaciones, y tiene problemas con sus hijos, con su familia, con su y hay 20.000 cosas más importantes en su vida que lo que hagan o dejen de hacer los políticos. Más allá de que nosotros sepamos que lo que hacen los políticos les afecta directamente, estas personas preferirían ocupar su tiempo y su espacio mental en cosas que ellos consideran más importantes. Y eso es absolutamente legítimo. Creo que es súper importante que eso sí se... Que eso habla de sociedades maduras cuando las personas pueden preocuparse también de ese tipo de situaciones. Y donde... Entonces, a mí siempre me molesta como echarle la culpa al votante, porque en el fondo tienen vidas con millones de problemas. Y debieran tener la libertad de decirse, es que no tengo capacidad para preocuparme por el alcalde. Voy a votar por el alcalde, que me parece razonable, pero lo único que hago después es cruzar los dedos para que haga la pega bien. Y las personas también votan a partir de las alternativas que se le da. O sea, si los partidos le presentan puros payasos, bueno, van a votar por un payaso. Es súper simple. Has dado en el clavo. Lo que pasa es que sí, yo creo que la embarré cuando dije la calidad del votante. En realidad es la calidad del debate político, la calidad del debate, que como cuando todos debaten por la cuña rápida, digamos, por el efecto, la frase marquetera y efectista, lo que ocurre es que terminas votando por la frase más marquetera y efectista y no por programas de gobierno o cosas más elaboradas que eso. O sea, yo creo que al final del día el problema, o sea, mira, uno podría escribir libros, de hecho hay varios que han escrito libros sobre el tema, pero yo creo que a 2 años del rechazo hay muchos aprendizajes que hacer. Hay aprendizajes sobre, aprendimos por ejemplo que no es tan la solución, no es la panacea meter independientes a los procesos políticos. Los independientes no son personas virtuosas por el solo hecho de ser independientes. Aprendimos que es importante llegar a acuerdos, y acuerdos de largo plazo, porque la ciudadanía no le gusta cuando la gente trata de llevar agua a su molino y no es capaz de llegar a acuerdos. Aprendimos que si no están los incentivos correctos, las élites políticas no van a hacer esos acuerdos, o sea, no se van a preocupar de llegar a esos acuerdos. Entonces yo creo que hay harto aprendizaje que hacer, y yo creo que lo más importante es el proceso constituyente que terminó el 2022 y el que siguió después fueron la única respuesta que el sistema político le dio a un descontento social. Y no funcionó, y hasta ahora estamos bien, pasó piola, diría yo, por ahora. Pero yo no sé si esto va a volver a pasar, o si esa alternativa va a volver a estar presente. No sé si la ciudadanía, si es que el día de mañana vuelve a salir a las calles de la forma que salió, se va a comprar una respuesta de no se preocupe, le vamos a hacer un proceso constituyente. Sí. Porque eso ya no funciona. Sí.